Yo que mientras estamos aquí en Distrito Urban TV, saludo para todos. Hablaremos en este capítulo número 5 en lo que sería las informaciones del desafío 21 años de lo que sería la edición 2025. Lo cierto, mi gente, es que a través de las redes sociales se ha confirmado que se viene este espectacular desafío cargado de muchas emociones y demás. Lo cierto, mi gente, es que se ha difundido diferentes informaciones y demás del lanzamiento de lo que sería el desafío 2025 y su fecha de lanzamiento, por supuesto, y se ha rumorado que en enero y febrero estarían lanzando lo que sería oficialmente las inscripciones para este importante reality show de Caracol Televisión y un programa amado por todos los colombianos. Así que en este video te vamos a complementar un poco más de spoiler de lo que se está hablando a nivel internacional y nacional sobre este desafío 2025. En este video vamos a contarle un poco más de información de cómo inscribirse para estar en el desafío 2025. Con el fin de esta temporada, muchas personas hablan sobre la llegada de una nueva edición en donde cientos de colombianos están interesados en participar en un nuevo programa para que puedan ganar un millonario premio. Sin embargo, hasta ahora el canal Caracol no ha dado a conocer información sobre lo que sería la edición 2025, pero en redes sociales algunos usuarios han filtrado algunos datos en donde mencionan que este nuevo año estaría cargado de muchas sorpresas, saliendo de la ciudad de las cajas para volver nuevamente a un reality en donde tienen que competir en playas con muchas complejidades y en donde más que nunca tienen que demostrar que son unos superhumanos. Se espera que para los primeros meses del 2025 se den a conocer nueva información sobre cómo pueden inscribirse los colombianos para participar en la nueva temporada, pero por ahora nada es seguro sobre lo que viene para este programa. La verdad, mi gente, no sé qué opinan sobre esta información que hemos realizado aquí en este interesante contenido en este importante canal. Lo cierto, mi gente, es que ya se da por confirmado que el mundo de las cajas desaparece. Al parecer estarían algunos integrantes de la edición pasada. No creo que muchos, la verdad, ya que el público está megamente aburridos de ver las mismas caras y quieren ver nuevos competidores. La verdad, mi gente, es que veremos y ya sabremos en otro contenido brindándole mucha más información, spoiler y demás. Suscríbete a este canal porque seguimos contando la vida de los participantes ya fuera de este importante reality show y hablando sobre lo que es el desafío 2025 que se viene con todo.